Hermanos, déjeme decirle que es bien curioso porque siempre a las personas que nos conocen, no solamente a mí, sino yo creo que a todos los pastores, siempre nos preguntan que si no nos da miedo o nos da vergüenza o nos da nervios predicar. Y la respuesta es que siempre tenemos ese nervio y ese temor porque no es fácil exponer la palabra de Dios, no nos queremos equivocar y nos da mucho miedo decir algo que no sea de Dios. Y nos da temor interpretar algo que no pertenezca a la palabra de Dios y equivocarnos, y nos da mucho temor. Pero hoy en especial, hermanos, este día es diferente porque tengo tenía mucho tiempo, hermanos, que quería compartir esto con ustedes. Y se lo voy a decir en un momento, solamente quiero hacer énfasis a que todo el mes de diciembre vamos a estar hablando sobre tomar decisiones. ¿Y por qué sobre tomar decisiones? Porque tomar decisiones es lo que va a marcar nuestra vida, es lo que va a marcar nuestro rumbo, nuestro destino el año que entra. Y el año que entra, hermanos, esperamos en el Señor que sea mejor que este en todas las áreas de nuestra vida. Y el año que entra y los venideros esperamos que sean años mejores y que sean buenos años. Pero para eso tenemos que dar el primer paso. Y el primer paso es tomar buenas decisiones, hermanos. El primer paso es tomar buenas decisiones. El texto que está ahí en su boletín y que algunas personas se los mandé entre semana decía: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En otras versiones decía, muchos son invitados, dice, pero solamente pocos atienden a la invitación. O sea, muchas personas se les dice, se les explica y solamente algunas toman el concepto y muchas lo dejan. Entonces, este mes, hermanos, el mes de diciembre es el momento en que ustedes y nosotros que tomemos decisiones, ¿qué va a ser nuestra vida de aquí en adelante? Si esto va a ser un parteaguas realmente en nuestra vida o va a seguir como está. Porque realmente es tiempo de que tomemos decisiones. ¿Y por qué es tiempo? ¿Por qué les digo que es tiempo que tomemos decisiones? Miren, hermanos, lo que les voy a enseñar ahora es algo, hermanos, que ha estado en mi corazón por mucho tiempo y que se llama, o lo pusimos, el título es El Último Avivamiento, hermanos. El Último Avivamiento. ¿Y por qué el Último Avivamiento, hermanos? Porque siempre, hermanos, se nos está predicando en la palabra de Dios, en los mensajes, que es tiempo de levantarnos, que es tiempo que la iglesia haga, que es tiempo que la iglesia vaya. Y como iglesia y como seres humanos lo hemos postergado por mucho tiempo. No hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos batallado, lo hemos dejado para después, no lo hemos hecho. Y el avivamiento se ha ido y se ha postergado y se ha postergado y se ha postergado. Y siempre decimos, acá una campaña de avivamiento, y lo hemos visto en nuestros países y lo vemos alrededor del mundo, una campaña de avivamiento. Y es una campaña que solamente incendia, hermanos, como cuando quieres encender la carne asada, que prende, le echas el fuel, el gas, y prende rápido, pero se consume el gas y se apaga, y se te acaba el carbón, se apaga y tienes que empezar de nuevo, porque solamente es la llamarada la que hace que prenda. Así son nuestras campañas de avivamiento. Tenemos campañas de avivamiento donde traemos predicadores de otra parte, donde traemos mensajeros de otro lugar, donde traemos personas que vengan a exponer la palabra de Dios y durante la campaña, durante el momento nos encendemos, pero pasa el tiempo, vienen problemas a nuestra vida, nos desanimamos, vemos una mala cara, nos enojamos con el hermano, no nos gustó lo que dijeron, ya no me gusta esto, no me gusta lo otro y dejamos las cosas de Dios. Y se va el avivamiento. Pero ha llegado el momento, hermanos, en que tal vez este realmente sea el último avivamiento. Tal vez sea el último avivamiento. Déjeme le hago unas preguntas antes de comenzar. No me conteste, por favor. Son solamente preguntas para que las guarde en su corazón, para que las conteste en su mente. No me las conteste, contéstelas a usted mismo. Y me gustaría preguntarle, hermanos, ¿ustedes creen que para Dios somos importantes? ¿Creen que somos realmente importantes? ¿Creen que para Dios tenemos un nombre y un apellido, que somos únicos para Dios? ¿O creen que Dios nos mira a todos por igual? Como que, aquí están los de Southside, aquí están los de Texas, acá los de Oregon, acá los de México, acá los de China, Japón. ¿O creen que Dios nos ve por grupos? ¿O creen que Dios nos ve individualmente? ¿Qué ustedes creen? No me contesten. Y les hago esta pregunta por esta razón, hermanos, porque hoy en día estamos viviendo tiempos donde todo lo que escuchamos y todo lo que vemos en la televisión, en el internet, todo lo que vemos en todas partes, habla de multi, de todo es multi. Multiversos, multipersonalidades, multitudes, todo tiene que ver con muchos.
Ahorita se están abriendo unas ideas tan descabelladas que hablan de que hay una persona igual a ti en otra parte, en otro universo, porque hay infinitos universos, infinitas partes. Hay infinitas personas que son iguales a ti, con vidas diferentes, con opciones diferentes. Y eso, hermanos, lo vemos en todas partes. Y ahorita están hablando de que hay muchos como tú, que puede haber personas de todas partes, pero no están hablando de la unidad, de lo importante que somos realmente para Dios, de que somos únicos para Dios. No somos muchos, no hay muchos universos, no hay muchos tú. Tú eres único para Dios. Y Dios te conoce por tu nombre. Y Dios te conoce por cómo tú eres. Dios te formó, Dios te conoce exactamente lo que sientes, lo que piensas, lo que hay en tu corazón, tus debilidades, tus fortalezas. Dios conoce todo exactamente de ti. Dios te conoce perfectamente. Y por esa razón Dios se murió por ti. Porque te ama y está al tanto de tus necesidades. Hermanos, no quiero por favor que empiecen a pensar o digan, oh, el hermano está hablando de que somos muy importantes para Dios y que, hermanos, yo lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra del Señor, que realmente le importamos a Dios y que Dios espera que nosotros cambiemos, seamos mejores, que nos esforcemos. Dios espera que seamos hechos realmente conforme a su imagen y semejanza. Pero déjeme le digo por qué le pregunto esto, hermanos. Miren, le voy a explicar, hermanos, como le decía, esto no es más que una predicación, hermanos, es una explicación. Pero yo creo que ustedes conocen estos, hermanos. Estos, hermanos, son los libros de la escuela dominical. Y estos libros, hermanos, se publican a nivel mundial, en inglés y en español. Y los que son en español, hermanos, generalmente son los mismos libros para toda Latinoamérica, para toda habla hispana. Y los que son en inglés, para todo el habla inglés. Y le estoy diciendo esto, le estoy explicando esto por la siguiente razón, hermanos. Porque uno de los autores de estos libros, hermanos, uno de las personas que escribe los estudios que llevamos, no solamente aquí, en todas partes de habla hispana, hermanos, uno de los autores que generalmente sale una vez por año, dos veces por año, que escribe estos libros, hermanos, y que tiene la bendición, hermanos, de compartir su conocimiento de enseñanza, es mi mentor, hermanos. Es un amigo mío. Es con el que almorzamos una vez por mes o nos juntamos de vez en cuando. Bueno, hermanos, ahí lo conocí en el seminario, en la Universidad Bautista donde estudié. Y Dios me dio la bendición, hermanos. Él, hermanos, es una persona muy ocupada, hermanos. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Y, hermanos, a mí me gusta aprender bastante. Hicimos buena amistad en la universidad. Le estoy explicando esto por alguna razón. Hicimos muy buena amistad, hermanos. Y siempre, hermanos, cuando estábamos en la universidad, él fue mi maestro de varias materias, hermanos. Entre ellas, el griego, hermanos, porque él enseña griego, hermanos. Enseña hebreo y bueno, tienen varias, él da varias clases ahí, hermanos. Tiene doctorado, tiene su maestría en Princeton, su doctorado. Tiene varios títulos, hermanos. Y esta persona es tan humilde, hermanos, tan humilde, que a veces nos va a ver almorzando un domingo en la barbacoa, parados ahí en un carro de tacos comiendo. Y a veces nos va a ver en un restaurante bueno. Pero él es tan humilde que puede ir con usted donde usted le invite a comer. Y tiene ese corazón, hermanos, de enseñar. Pero es un hombre tan ocupado que es muy difícil que tú puedas platicar con él o que tengas una cita para que te dé una enseñanza, porque se la pasa en seminarios, se la pasa viajando, dando conferencias. Pero hermanos, hace algún tiempo, hermanos, él formó un grupo de unos pastores, formó un grupo de dos pastores, porque quería enseñarles algunas cosas. Él ahorita está encargado, hermanos, de dar las clases, es el presidente de las clases de PhD, hermanos, del doctorado de una universidad de California. Él es el presidente, hermanos, el que revisa las clases, el que las autoriza. Pero las clases que él da a nivel doctorado, hermanos, él las empezó a compartir con estos dos pastores. Y un día mientras almorzábamos, me dijo, oye Luis, porque él siempre me habla por mi primer nombre, oye Luis, ¿no te gustaría juntarte con nosotros? Y yo le dije, claro que sí. Y entonces, hermanos, hemos estado juntándonos con él, hermanos, desde ese tiempo, estudiando la palabra de Dios. Y tenemos una reunión una vez por mes. Una vez cada 2 meses, cada vez que él tiene oportunidad, a veces lo hacemos virtualmente, a veces lo hacemos en su casa porque es muy ocupado, pero siempre estamos tratando de aprender, de conocer. Y hermanos, nos gusta aprender de él porque este hombre, hermanos, tiene la capacidad o tiene la habilidad que Dios le ha dado, hermanos, de que todos los días se levanta, hermanos, y lee su Biblia en español, luego lee el mismo pasaje en inglés, luego lo lee en griego, luego en hebreo, luego lo lee. Y hermanos, y tiene muchas traducciones y puede ver muchas cosas que nosotros no vemos. Y siempre, hermanos, que tengo alguna duda o siempre que quiero hacer algo, hermanos, corro con él, porque es mi mentor.
y que le comento mis planes, mis proyectos, y siempre tengo asesoría con él. Y le doy gracias a Dios porque es una bendición. Y a principios de este año, hermanos, él nos juntó porque dijo, tengo que hablar con ustedes, a los otros dos pastores y a mí, tengo que hablar con ustedes porque hay algo importante que está en la palabra de Dios y que quiero compartirles. Y quiero explicarles esto, hermanos, que quiero que quede muy claro, hermanos, no quiero que haya alguna duda en su mente, en su corazón. Ahorita, hermanos, está plagado el internet, está plagada las redes sociales de pastores, de apóstoles, de profetas, de gente que... Y lo que yo te voy a decir no es ninguna profecía, yo no soy ningún profeta, no soy ningún apóstol. Yo solamente soy un mensajero de parte de Dios. Y déjame te explico una cosa, para que de una vez lo sepas en tu mente y en tu corazón. Una profecía es algo que va a suceder, que nadie sabe qué va a pasar. Pero un mensaje de interpretación es algo que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios y que solamente te están interpretando lo que dice la Biblia. Así que cuando alguien venga y te diga, oh, toma, es una profecía de revelación, mira, si no está en la Biblia, no lo quiero escuchar. Y si está en la Biblia, no es ninguna profecía, porque ya está escrito en la Biblia. No es ninguna profecía. Profecía es algo que no se sabe qué va a pasar. Lo que está en la Biblia es algo que sabes que va a pasar y que solamente lo estás interpretando. Entonces el hermano, el pastor, comenzó y nos dijo, con estas preguntas que yo acabo de hacerles a ustedes, ¿creen que es importante la unidad? ¿Creen que es importante ustedes para Dios? Y hermanos, cuando él empezó a desarrollar lo que nos estaba diciendo, hermanos, de verdad, yo lo tomé en mi corazón. Hermanos, yo soy muy escéptico, y ustedes me conocen, ¿no? Yo soy muy escéptico para hablar de los tiempos finales, de las profecías, porque yo entiendo, hermanos, y nosotros podemos saber que el Apocalipsis, hermanos, tiene cuatro tipos de interpretación, y se los he explicado antes. Tú no puedes decir, yo estoy interpretando el Apocalipsis correctamente, porque hay cuatro tipos de interpretación y no hay más. Pues hay la interpretación preterista, la historicista, la futurista y la idealista. Depende cómo tú veas el Apocalipsis, caes en una de esas etapas. Hay personas que dicen, el Apocalipsis fue algo que ya pasó, porque ya se cumplieron todas las cosas. Ah, entonces tú eres un preterista. Sí, porque se cumplió en el pueblo de Dios. Todo lo que dijo Apocalipsis es para el pueblo de Dios y ya se cumplió. Entonces tú eres un preterista. Si tú dices, no, es que el Apocalipsis ya se cumplió, pero no era para el pueblo de Dios, era para toda la humanidad, pero ya se cumplió. Tú eres un historicista. Y si tú dices, no, pastor, es que las cosas de Dios, el Apocalipsis habla de cosas que van a pasar. Eso que dice el Apocalipsis apenas va a suceder. Yo te diría, entonces tú eres un futurista. Y si tú dices, no, el Apocalipsis habla en sentido figurado, porque el infierno no existe y el cielo tampoco. Te diría, entonces tú eres un idealista, que piensas que todo está en sentido figurado. Es decir, que no importa cómo tú lo ves al Apocalipsis, caes en una de estas categorías. Entonces, hermanos, cuando él empieza a decirnos todas estas cosas, hermanos, y cuando él empieza a decirnos todo esto, realmente, hermanos, yo lo recibo en mi corazón y yo me doy cuenta y digo, Señor, esto que está pasando es algo que está aquí y que se puede ver, que se puede palpar, y no es algo que nadie se está inventando, sino que está en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que nos dijo el pastor? Y el pastor nos dijo estas palabras. Búsquenme, por favor, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 19, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Los que lo sepan de memoria no van a tener que buscarlo, porque saben de lo que hablo. ¿Y qué es lo que dice la Gran Comisión, hermanos? Por tanto, hermanos, ir y hacer discípulos. Y lo que estamos viendo, hermanos, lo que usted acaba de leer, es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Que yo le he dicho muchas veces que es una comisión que está... No es una comisión completa, la comisión realmente comienza antes, cuando Dios dice que vayan a predicarle primeramente a los judíos. Pero en esta parte, hermanos, quise hacer énfasis en esta parte, porque aquí, hermanos, es cuando realmente comienza la iglesia. Aquí es donde realmente comienza la iglesia. Alguna vez yo les preguntaba, hermanos, ¿dónde termina el Antiguo Testamento y dónde comienza el Nuevo? El Antiguo Testamento termina y comienza en la cruz, hermanos, en la crucifixión de Jesús. En el momento que Jesús es crucificado, ahí termina el Antiguo Testamento y da paso al Nuevo Testamento.
Pero en el momento en que Jesús se aparece a sus discípulos, está con ellos y les da órdenes de lo que tiene que hacer, es cuando realmente comienza la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que nos explicó el maestro? Nos explicó esto, hermanos. Y siempre él siempre tiene esta postura. Jesucristo, hermanos, siempre enfatizó en su resurrección. Jesucristo nunca enfatizó en su nacimiento. Jesucristo nunca enfatizó en cuándo nació. Jesucristo siempre enfatizó en su resurrección. Si usted tiene la oportunidad de leer Apocalipsis, las cartas que escribe a Sardis, a Filadelfia, a Teatira, a todas, hermanos, siempre habla del Jesucristo que es ahora, no del que nació. Jesucristo siempre habla, hermanos, siempre habla de lo que es ahora, no del que fue, sino del que es ahora. Y tenemos que aprender a verlo como es ahora, no como era antes, sino como es ahora. Entonces, visto de ese punto, hermanos, entendemos que a Jesús lo que le importaba era la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, hermanos, estamos hablando de que Jesucristo en el momento que resucita, entonces le presenta a los discípulos y entonces les da la orden de que vayan y hagan discípulos. Porque en ese momento Jesús dice, a esa hora cuando comienza la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia, hermanos? La iglesia comienza cuando Jesús muere. ¿Y cuándo Jesús muere? Hermanos, teológicamente, hermanos, y científicamente, está comprobado, hermanos, que el cuerpo del ser humano comienza a envejecer a los 33 años. Después de 33 años empiezan los achaques, hermanos. Yo todavía no llego a eso, o no sé de lo que están, no sé si es verdad. Pero cuando llegue les diré. Pero los que ya pasaron por ahí, hermanos, sabrán que a los 33 años comienzan los achaques. Hermanos, no, no es verdad, ya pasé por ahí hace 10 años. A los 33 años tu cuerpo comienza a envejecer. O sea, todo el tiempo tu cuerpo está vigoroso, sigues creciendo, tu cuerpo sigue reproduciendo células, tu cuerpo está. Pero científicamente, a los 33 años, a los 33, tu cuerpo comienza a envejecer. Es decir, las células ya no se reproducen igual, ya la manera como piensas ya no es igual, la manera, llama lo que empiezas a madurar o llama lo que empiezas a envejecer. Pero a los 33 años, tu cuerpo comienza a envejecer. Comienzan los achaques, las canas en el cabello. Entonces, Jesucristo, hermanos, teológicamente aceptable es que Jesucristo murió a los 33 años. Porque si Jesucristo no hubiera muerto a los 33 años, hermanos, nunca hubiera muerto. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, si él nunca pecó, hermanos, como así lo fue, nunca hubiera muerto y lo siguiéramos viendo de 33 años. Porque nunca iba a envejecer, él nunca iba a envejecer, porque él nunca iba a morir, su cuerpo nunca se iba a envejecer, nunca se iba a deteriorar, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros envejecemos, hermanos, porque somos pecadores. Pero usted ve un bebé recién nacido, hermano, los bebés se ven cada vez más florecientes, se le ve su rostro que parecen como piel de durazno. Están nuevecitos, hermanos, porque no hay pecado en ellos. Pero en cuanto comenzamos a pecar, en cuanto comenzamos, entonces viene todo el desgaste. Y a los 33 años, hermanos, el cuerpo dice, ya no va más. Así que lo que él nos estaba explicando, hermanos, es que si Jesucristo murió, hermanos, a los 33 años, quiere decir, hermanos, que la iglesia se fundó en el año 33, ¿verdad? Entonces, cada 2000 años, hermanos, según la palabra de Dios, pasa algo extraordinario. Cada 2000 años, hermanos, hay algo extraordinario en la palabra de Dios. Vemos el diluvio, vemos la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Y entonces ahora se estamos acercando a otros 2000 años, porque si la iglesia se fundó en el año 33, entonces en el año 2033 serían 2000 años de que la iglesia se fundó. Y será un momento muy importante para Jesucristo. Porque está en la palabra de Dios. Porque cada 2000 años es algo importante. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, y quiero que quede muy claro, yo no estoy diciendo Jesucristo va a venir en 10 años. Pero estoy diciendo, hermanos, esto que se acerca, hermanos, es algo importante. Y quizás sea tan importante que sea el momento en el que Dios aproveche para venir por su iglesia.
quizás sea el último avivamiento y quizás tengamos una ventana de 10 años, como lo decía mi maestro, para trabajar y para hacer todo lo que tenemos que hacer porque Cristo viene pronto. ¿Y qué tal si Cristo no viene pronto? Yo les diría, hermano, no estamos predicando que es la venida del Señor. No estamos asegurando que Cristo viene en 10 años. Yo lo que estoy diciendo es que va a ser el aniversario de la novia del Señor. Y que este aniversario que se acerca es muy buena oportunidad. Y es quizá el pretexto que necesitábamos para ponernos a trabajar. Quizá esto sea un buen pretexto para decir, mira Dios, yo no sé si en 10 años vas a venir por tu pueblo. Yo no sé si en 10 años va a ser el arrebatamiento o no. Yo no sé, Dios. Pero quiero que sea una buena oportunidad y un buen pretexto para estos 10 años ponerme a trabajar. Porque si realmente, Dios, solamente son 10 años los que nos quedan, yo no quiero que me encuentres con las manos cruzadas. Yo no quiero que me encuentres haciendo cosas que no están bien. Yo quiero que me encuentres trabajando, Dios. Y si estos 10 años, Dios, son para que yo trabaje, gloria a ti, Señor. Y quizá después de 10 años no va a pasar nada y vamos a seguir aquí. No importa, yo trabajé, yo hice lo que tenía que hacer. Porque yo quería honrar, hermanos, lo que la iglesia ha hecho por años. El maestro me preguntaba, ¿cómo piensas que podamos honrar la muerte de tantos mártires a través de 2000 años? ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos honrar la muerte de cientos, de miles de personas que a través de la historia han dado su vida para que el Evangelio llegue a nosotros? ¿Cómo podemos honrarlos? ¿Qué es lo que podemos hacer para que la iglesia de Dios se sienta orgullosa? Para que Cristo se sienta orgullosa, orgulloso de su iglesia, de su novia. Y cuando él decía estas palabras, hermanos, esa convicción vino a mi vida. De que yo tenía que decírselo a ustedes y tenía que decírselo a la mayor cantidad de personas que lo puedan escuchar. Porque si esto es así, si esto es verdad, si esto se va a cumplir conforme a las escrituras y conforme a los tiempos y conforme a los números, me emociona pensar que somos un Juan el Bautista. Me emociona pensar que Dios miró con agrado esta generación para preparar el camino. Me emociona pensar que tenemos esa oportunidad en nuestras manos, como lo tuvieron los primeros discípulos, de hacer algo diferente. Me emociona pensar que somos como ellos y que Dios nos dio esa oportunidad y que somos tan valiosos para Él, que nos miró con agrado y dijo, quiero que estés en ese momento. Yo no estoy diciendo, hermano, repito, no estoy diciendo que el Señor va a venir en 10 años. Me emociona pensar que así sea. Pero lo que sí estoy diciendo es que en 10 años se va a cumplir el aniversario de la iglesia. Lo que sí estoy diciendo es que en 10 años vamos a estar viendo el cumplimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que pensamos hacer? Y yo les diría, Proyecto X. Porque queremos hacer un plan de trabajo y lo estamos haciendo a 10 años. Porque estamos haciendo un plan de trabajo que comienza, hermanos, el día de resurrección de 2023. Y queremos terminarlo, si Dios nos presta vida y salud, y si somos planes del Señor, y si Dios no viene antes, terminarlo el día de resurrección del año 2033. 10 años de trabajo. ¿Cómo lo van a conmemorar? Hermanos, cuando hice mis planes, cuando hice los proyectos, hermanos, ustedes saben, hermanos, y se los digo porque ustedes lo saben, y se los digo porque quiero que sepan que es lo que Dios trajo a mí. Es una convicción que Dios trajo a mí, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que una vez al año me encierro aquí en la iglesia por 3 días. Ustedes saben, ustedes lo conocen. Ustedes me ayudan a orar, hermanos. Todos los años lo hago. Me encierro por 3 días en ayuno y oración, hermanos. Ustedes lo saben que lo hago. Y lo hago porque quiero que Dios me traiga esa paz, esa tranquilidad, que me diga qué es lo que quiere que hagamos para el próximo año. Y este año, cuando yo tenía esto en mi mente, cuando yo tenía este mensaje en mi corazón, cuando yo había hablado con mi maestro, Dios me trajo todo lo que podíamos hacer. Y cuando le presenté los planes a mi maestro, me dijo, ¿y cómo lo van a conmemorar cuando termine? Y yo le decía, bueno, como en la palabra de Dios, vamos a conmemorarlo conforme lo hacía en la palabra de Dios. Y él me dijo, en la palabra de Dios, siempre que había algo extraordinario, siempre que había que tenían que recordar algo, que pasaban por algún lugar, siempre erigían un monumento. Y me decía él, creo que sería una buena idea que de aquí a 10 años comiences a ahorrar para que cuando terminen pongas una piedra enorme y que detallen ahí lo que se hizo por 10 años para conmemorar
la celebración de la iglesia de Dios. Y yo pensé, hermanos, que sería una buena idea trabajar, hermanos, en un proyecto de 10 años. ¿Cómo vamos a llegar a ese proyecto de 10 años? Y yo les diría, vamos a retomar lo que estábamos haciendo. ¿Y por qué lo vamos a retomar? Porque, hermanos, hace poco, hermanos, estaba ayudando a unas personas que están haciendo un libro. Y, hermanos, me recordé, hermanos, que todo esto venía en ese libro y sentí que era parte de lo que Dios nos quería decir que podemos hacer. ¿Y qué es la pesca, hermanos? El ministerio de proclamación. ¿Qué es pesca? El ministerio de enseñanza. ¿Qué es pesca, hermanos? El ministerio de servicio. ¿Qué es pesca, hermanos? El ministerio de comunión. ¿Y qué es pesca, hermanos? El ministerio de adoración. A través de estos ministerios, hermanos, espero que nos ayuden, que ustedes, hermanos, se sumen a esta causa. Que valientes, que hermanos y hermanas valientes se levanten y digan, hermano, yo quiero ser parte de un ministerio. Yo quiero ayudar estos 10 años. Yo quiero comprometerme con el Señor. Yo quiero comprometerme con el Señor. Y hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? El primer año, si el año que entra, el año 2023, vamos a comenzar con Koinonía, hermanos. Proyecto X del año 2023, Koinonía. Es lo que queremos hacer, Koinonía. ¿Qué es la Koinonía, hermanos? Koinonía es una palabra griega, hermanos, que significa comunión. ¿Qué es lo que queremos hacer, hermanos? Miren, hermanos, el primer año nos queremos enfocar en lo que decía Hechos 2.46, que convivían, hermanos, y que estaban unánimes en el mismo sentir con el Señor. Es lo que dice Hechos 2.46. ¿Qué queremos hacer, hermanos? Queremos tener compañerismo los primeros 6 meses del año, a través de la enseñanza y luego el liderazgo que se pueda formar. Hermanos, los primeros 3 meses, hermanos, es para nosotros trabajar en la enseñanza. Después de los siguientes 3 meses, que es cuando vamos a comenzar, que es cuando vamos a celebrar el Día de Resurrección, vamos a comenzar ya con el liderazgo de pesca. Pero también vamos a hacerlo a través de la unidad. Koinonía, hermanos, quiere decir esto. Miren, lo que nosotros estamos tratando de hacer, hermanos, y le digo, no lo estoy haciendo yo solo, hermanos. Primeramente Dios, hermanos, más adelante, en algún momento del año, va a venir, hermanos, la persona que me ha estado ayudando en todo esto, mi mentor. Ustedes lo conocen. Él ha estado esperando la oportunidad de que los libros de la Escuela Dominical vengan las clases de él para él venir a darnos las clases que él escribió. O sea, tener al maestro que escribe las clases, imagínate qué bendición. Y ha estado esperando la oportunidad para venir, hermanos, pero también va a esperar la oportunidad para venir a ayudarnos a desarrollar todo este ministerio que queremos hacer. Porque probablemente, hermanos, piénselo solamente por un momento. Piénselo. Probablemente Dios te está buscando desde hace mucho para que seas esa voz en el desierto. Probablemente es la oportunidad. Probablemente Dios te estuvo capacitando con pruebas, con dificultades, con situaciones difíciles, con todo lo que te ha pasado, con bendiciones, con todo lo que te ha pasado para este momento. Porque al igual que los discípulos, necesitó a gente con todos los caracteres, con todos los temperamentos, con todas las inteligencias para ayudarle a formar lo que él necesitaba. Por eso hemos estado estudiando, hermanos, los caracteres, los temperamentos, las inteligencias, porque queremos entender de qué estamos hechos y cómo podemos ayudar al reino de Dios en este camino que vamos a emprender. Por eso lo estamos haciendo. Pero el primer año, hermanos, no se preocupe, no vamos a trabajar. El primer año, hermanos, la manera como vamos a trabajar es a través del compañerismo. Y no piense que va a ser un compañerismo solamente de reunirnos y de pasárnosla bien. Vamos a tener bastante compañerismo, hermanos, porque era lo que sea la iglesia primitiva. Pero escúcheme, lo vamos a hacer, hermanos, tratando de evitar los errores que cometió la iglesia primitiva. Por eso la iglesia primitiva no funcionó. Por eso se deshicieron, hermanos, porque se cansaron, porque cometieron errores. Nosotros, hermanos, vamos a basarnos en hechos para hacer lo mismo, pero vamos a tratar de minimizar los errores, de no pasar y no cometer lo que ellos cometieron. ¿Qué fue el error que cometió la iglesia primitiva? El error que cometió la iglesia primitiva, hermanos, es que se le pasaban solamente de compañerismo, solamente conviviendo unos con otros, solamente de pachanga, se puede decir. Sí, hermanos, eso es muy bueno el compañerismo, pero vamos a tener un compañerismo, hermanos, con enseñanza. Vamos a tener un compañerismo, hermanos, con una misión, con un propósito. Vamos a evangelizar a través de nuestro compañerismo, hermanos. Vamos a tener un compañerismo que podamos entonces realmente, pero realmente, hermanos, ser la iglesia de Dios. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque es necesario que veamos a Cristo como Cristo es ahora. Cristo nunca enfatizó en su nacimiento, hermanos. Cristo enfatizó en su resurrección. Miren, ayúdenme a buscar este pasaje, por favor. Lo voy a leer yo, pero ayúdenme a buscarlo, por favor. Y síganme con su vista, porque es parte de lo que estamos explicando. No se preocupe, estoy por terminar. Pero síganme, por favor, porque quiero explicarle esto que es muy interesante y es lo que acabo de explicarles y decirles lo que Dios quiere ahora de nosotros, lo que Dios busca de usted, lo que Dios busca de mí y lo que Dios espera que hagamos.
Apocalipsis capítulo 1, ahí va a estar esta lectura que voy a hacer. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 18, y lo voy a leer yo, y dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 1, versículos del 9 hasta el 18, dice: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Yo oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo: No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Gloria a Dios, hermanos. Y lo que nos está enseñando este pasaje, hermanos, es lo que todos nosotros hacemos. Que cuando pensamos en la figura de Jesús, al igual que Juan estaba buscando a Jesús, pero Jesús estaba atrás de él. Porque Jesús ya no estaba como lo recordaba. Juan estaba buscando al Jesús que había visto crucificado, al Jesús que había visto maltratado, al Jesús en cuerpo humano. Pero Jesús ya no es así, hermanos. Dice: Me volví y entonces vi al Jesucristo resucitado. No lo reconoció porque no parecía nada como lo había visto. No parecía nada, sus ropas, sus vestidos, las lámparas, las estrellas, todo lo que no parecía Jesús. Y él le tuvo que decir: Yo soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el fin, soy el que vivió, el que murió y el que resucitó. Se le tuvo que presentar, porque ahora, hermanos, Jesucristo es resucitado. Y así es como tenemos que verlo ahora. No como el Jesús de antes, sino el Jesús que es ahora, porque él siempre enfatizó en su resurrección y en su iglesia, hermanos. Por eso es, hermanos, que estamos tratando de hacer todo esto, porque eso es que estamos tratando, hermanos, de tener coinonía. Déjenme le digo algo, hermanos. Estoy por terminar, no se preocupe. Miren, yo tengo un amigo, hermanos, muy, muy querido, hermanos. Es muy buen amigo, hermanos. Es casi, casi como mi hermano, de verdad. Y él, hermanos, ahorita ha estado un poco lejos del camino de Dios, ha estado un poco lejos de las cosas del Señor. Pero siempre estamos en comunicación, siempre estamos hablando, siempre estamos al pendiente, hermanos. Y siempre le digo: avísame cuando llegues a tu casa, porque a veces se sale. Y siempre estamos hablando, hermanos. Y hace algún tiempo, hermanos, me dijo: conocí unos amigos. Eso, no, son unos amigos, y tienen un club de motos. Y a él siempre le han gustado las motos. Vamos a meternos. Porque siempre, hermanos, cuando él hace algo, siempre quiere que lo siga. Vamos, vente, vamos. No, 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 está bien, está bien. Pasaron unos días, hermanos. Fue a su casa. Y tenía dos motocicletas, hermanos. Tenía dos Harley ahí. No estaban nuevas, pero eran Harley. Y dijo: Mira, ya tengo la mía y ya tengo la tuya. Ándale, júntate, mira. Y mira, este club con el que estoy yendo. Y yo le decía: No, 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 ¿cómo crees? No, mira, son bien buena onda y que ellos te respetan. Si tú no vas a hacer nada, ellos te respetan. Tú, si tú no quieres andar en eso, nomás anda con nosotros a dar el ray y vente. Y no, 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 está bien. Y se empezó a juntar con ellos. Y empezó a platicar, hermanos, todo lo que implica estar en un club de motociclistas. De verdad, cuando me lo dijo, yo me sorprendí, hermanos. Si tú nunca has estado, no sabes eso, ni te metas, porque es algo. Te sorprendería saber todo lo que hacen y todos los peligros que corre solamente por traer un chaleco. De verdad. Dice serio. Y luego me dice: No, y ya después nos seguíamos viendo, seguíamos hablando, y me seguía platicando de sus amigos. Decía: No, mira, son muy buena onda, son como mis hermanos. Yo, no, hombre, andamos juntos para todos lados, y qué bueno. Me dijo: Mira, son como mis hermanos. Y tenemos reuniones y esto, y oh, pues qué bueno. Y después de un tiempo, lo vi bien desanimado. Y le dije: ¿Qué pasó
¿qué pasó con tu grupo, con tu club? Dijo, no, hombre. ¿Y saben qué me dijo? Tan igual que en la iglesia. Tan igual que en la iglesia. Y hermanos, eso me, de verdad me dolió, me preocupó. Dijo, fíjate, el otro día tuve que ir a McAllen por algo del trabajo. Dice, si son aquí 3 horas, dice, pues me fui en el camión. Me fui, terminó lo que iba a hacer, ya le dieron salida, se regresó en el autobús, dice él, dijo, agarré el último autobús que encontré, pues vi el reloj, voy a llegar como a la 1. Les voy a hablar a mis hermanos porque me han dicho, lo que necesites, háblanos, lo que necesites, estamos para ayudarte. Dice, cuando llegué a la 1 de la mañana y les hablé. Dijo, estaban todos dormidos. Y yo ahí parado esperando a que alguien me recogiera para llevarme a la casa. Le hablé a fulano, le hablé al presidente del club, no me contestó. Le hablé al tesorero del club, no me contestó. Nunca nadie me contestó. Lo último que menos pensé me contestó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy dormido, ahorita le digo a mi novia que pase por ti, yo quiero salir del trabajo. Fue una mujer en una camionetita a recogerme. ¡Pip, pip! ¡Vámonos! Ellos todos hechos unos malandros, además, con sus tatuajes, sus cabellos. Y pasó una señora en una camionetita. ¡Pip, pip! ¡Vámonos para allá! Y dice, me desanimé todo. Dijo, no, están igual que en la iglesia. Y a partir de ahí, hermanos, yo me quedé pensando que como iglesia realmente tenemos ese tag, esa etiqueta. Y eso es lo que vamos a tratar de cambiar el año que entra. No estoy diciendo que lo vamos a lograr, aunque me encantaría, pero estoy diciendo que lo vamos a intentar. Que sepas que si somos tus hermanos, somos tus hermanos. Que sepas que estamos aquí para ayudarte de verdad. Que si tienes una necesidad de verdad, pero que no sea esa iglesia de que, no, pues no, no, estamos aquí para ayudarnos. Pero escúchame lo que dije al principio. No queremos cometer los errores que cometió la iglesia primitiva. Que después algunos hermanos se confiaron en que les ayudaban en todo y se soltaron. No, se trata de que todos hagamos lo mejor para todos. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Realmente qué necesitas? ¿Realmente eres mi familia? ¿Realmente te amo? ¿Realmente te quiero? ¿Realmente me preocupo por tus necesidades? Eso queremos hacer. Queremos que este primer año, hermanos, si queremos lograr la meta de los 10 años para honrar lo que Dios ha hecho y ser la novia que Dios espera, esperamos ser una iglesia unida, de verdad unida, que nos conozcamos por nombre, que nos conozcamos por necesidades, que nos conozcamos por lo que necesitamos, que realmente seamos esa iglesia que necesitamos ser y que nos ayudemos unos a otros. Déjame termino con esto. Hace mucho tiempo, hermanos, llegamos nosotros aquí, como ustedes saben, como muchos de ustedes. Y no ha sido fácil, hermanos, estar aquí en este lugar, estar en este país. Creo que para muchos de nosotros y para muchos de ustedes ha sido un desafío. A veces no es fácil, hermanos. No es fácil estar en un lugar que no conoces. No es fácil llegar con gente, no tener, llegar sin amigos. No es fácil dejarlo todo. Y creo que me entiendes cuando te digo que no es fácil dejar a gente que amas y que a lo mejor has vuelto a ver por diferentes razones. No ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque cuando nosotros llegamos veníamos a estudiar, a prepararnos para regresar y hacer otras cosas. Pero Dios nos detuvo aquí por una razón. Y sé que muchas veces tú te has preguntado también, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me regresé, Señor? ¿Por qué no me llevaste de vuelta? Señor, ¿por qué me permitiste estar aquí? ¿Por qué estoy aquí en este lugar que a lo mejor yo no quería estar, que a lo mejor yo no pensé estar, que a lo mejor no pensé que fuera a extender tanto? ¿Por qué no me ha tocado ver cosas que quería ver, que quería vivir con mi familia? ¿Por qué me ha tocado estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de mi hogar? ¿Por qué? Y yo le dije que un día el Señor me decía, porque te necesito aquí en este lugar, porque lo necesito aquí en este país. Porque lo necesito, por eso los traje. Porque algo importante va a comenzar aquí. Y ustedes tienen que ser parte del cambio. Por eso te traje. Porque te necesitaba. Porque te quería aquí. Porque tú eres alguien que me va a servir. Ahora ya sabes lo que Dios tenía que decir. Ahora ya puedo descansar en mi pecho porque ya entregué lo que tenía que entregar. Y ahora ya no hay pretexto de que lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Cuando se lo compartí a mi familia, hermanos, empezaron a decirme, vámonos al centro, nos ponemos un cartelón y ya cojamos una campana, la gente va a voltear, tiene que voltear la gente, a ver qué estás anunciando, la gente va a voltear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Y yo les digo, vamos a hacerlo juntos con la iglesia. Esta es una invitación de que quieras trabajar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Trabaja en la iglesia de Dios, no en esta iglesia. Si tú perteneces a una iglesia, si tú te congregas en otro lugar, si tú quieres llevar este mensaje a tu iglesia y trabajar, gloria a Dios que así sea. Gloria a Dios que así sea. No tiene que ser en este lugar, pero cumple con el ministerio que Dios te ha dado. Donde quiera que estés, cúmplelo, porque probablemente este sea el último avivamiento. ¿Cristo viene pronto? No lo sé. Y yo les he dicho muchas veces, esto es como cuando ves una película por primera vez. Vas al cine, nunca has visto esa película, pero volteas a ver el reloj y dices, oye, ya pasaron 2 horas y media, ya agarraron al malo, los buenos ya se casaron, ya todo se está acomodando en la película. Nunca la he visto, pero parece que ya se va a acabar. No sabemos cuándo Cristo viene, pero parece que viene. Toma un tiempo para orar, toma un tiempo para hablar con Dios, toma un tiempo para acercarte a su presencia y toma un tiempo para decirle a Dios lo que realmente hay en tu corazón y para que tomes una decisión. Recuerda que el mes de diciembre es de tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Ya lo tienes, ya no puedes decir que nadie te lo dijo, ya no puedes decir que no lo sabías, ya no hay excusa, no hay pretexto en tu vida, ya no puedes hacer nada porque ya lo tienes en tu corazón. Depende de ti lo que quieras hacer. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos son invitados, pocos atienden la invitación. Al final tú decides lo que vas a hacer. Toma un tiempo para hablar con Dios. Díselo con Dios.